Hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Mr. Dake o Maestro Dake Segundo, donde me estáis viendo aquí en Magic Arena. Yo os traigo un vidito, cremita de la buena, que no es la primera vez que grabo, pero es un mazo que no es caro de hacer, es super budget, tengo un pelo de gato, perdonad por mis pintas gatunas, tengo pelos por todos los lados, lo que tiene tener un gato que está mudando el pelo, pero hoy estoy jugando la Ciclos, que la subimos al principio de... ya hace una temporada, pero ahora se ha renovado con una carta con el Dual Strike, así que os paso aquí. Es esta carta con Foretell, que dice cuando juegas un hechizo de coste 4 o menos, lo copias y puedes escoger nuevos targets. Así que Zenith Flare, te enchufo, y como hay mucho arrogue, pues nada, sencillo, un mazo de Lurrus. Llevas 3 Fox, porque al final lo que quieres es ciclar a full. Es totalmente de ciclo. Y ya está. Es una locura. ¿Cómo que modo presentador de televisión? Ya sabéis que si estáis viendo este vídeo es que estoy en directo en Twitch. Seguramente pasaos a saludar. Soy Mr. Dake, no Maestro Dake, como aquí en YouTube. No os equivoquéis, no os confundáis. Nada. Pasad y decid, oye, que vengo por aquí. O dejad en los comentarios algo decente. No os olvidéis de dejar el like y todo. Y darle a la campanita y todo ese rollo. De momento esta mano es... pésima, porque no tenemos tierras. Esta es un poco mejor. Vamos a tirar un Shatter, porque lleva Shatter. Ya vemos que este mazo lleva Shatter. No me da tiempo tu focus al vídeo, XD. Ya sabéis, chicos, que si os pasáis por el chat, pues os daré mucho amor. De momento bajamos tierra, él parece que juega rogues. Ah, no, juega ciclos. Bueno, qué bien. Al menos si perdemos... tendremos ejemplo de cómo va la baraja, ¿no creéis? XD. XD, ya os digo que se está jugando bastante porque la baraja es muy fácil de conseguir. Solo lleva una rara, creo que es esta. Los Shatter de Sky te los daban gratis. No sé. La verdad que bastante bien. A ver, a la Ciclos se le gana con un bicho de estos y tirando lo otro antes, ¿vale? Y con guardándose estos o bajando estos. ¿Vale? O sea que ahí tenéis lo bien pensadito. Muy locura, ¿eh? Vale. Ciclo, dame una tierra. No me dio tierra el perro. Me está saliendo fail, ¿eh?, este mazo. Pero bueno, ya podéis ver lo que se está jugando. Cicla con el azul. No vaya a ser que... pone un token por cada turno. Acordaos de eso. No te creo. Que si no coges tierras, de verdad, si no remas, fatal. Al final tiene que ir bloqueando y cagando un token. Luego con este nosotros seremos los únicos que robamos carta con el chat. Ahora sí que bajaríamos esto. Él también está bajando. Este mazo trolea al troleador. Sí, totalmente, tío. Gon. Es una locura, ¿eh? O sea, ya se ha robado la tierra rojo el rata. Yo también, pero... ¿Sí? Dame una tierra, venga. Necesitaba esa tierra, tío. Va, un mirror no va a molar para el vídeo. Como que no, el mirror es clave.
Los mejores enfrentamientos son los Mirror, porque demuestran que el mazo se está jugando. ¿Sabes? Y sí que no ves cómo interactúa contra otros mazos, pero es súper guay, tío. Ves perfectamente cómo funciona la baraja y todas sus vertientes. ¡Oh! ¿Sabes qué? Voy a hacer Shatter aquí, ¿eh? Porque tengo Zenith Flare de 9. Y él no. Ahora sí. Uf, estoy durísimo, ¿eh? Ciclo aquí. Vale. Él lleva la de cuatro colores. Nosotros se lo llevamos la que lleva tierras a full. Son dos vertientes que, bueno, más o menos. No te creo. Troleado al troleador, tío. Qué duro, tíos. Ese mirror. Qué duros. Pero bueno, ahí tenéis la barajita. Qué mala suerte he tenido, pero oye. Ha estado muy chula. Ya veis cómo funciona. O sea, tirar esto dos veces y ganar. Básicamente no tiene otra. Ya veis que él lo ha hecho antes. Dejar a pocas vidas al principio. Ha tenido suerte que no lo clavara un daño de estos. Ha jugado muy bien con el Valiant Rescuer, que tiene su balú. La verdad. Muy, muy chulo. Pero bueno, esto ha sido Mr. Dake. ¡Chao!